Hoy en Esperanza Cultural, uno de los mejores cuentos cortos de Hermann Hesse, El Rey Yu. Por favor, suscríbete a nuestro canal Esperanza Cultural. Ahora nuestro cuento de hoy, El Rey Yu. Punto. La historia de la antigua China ofrece escasos ejemplos de monarcas y estadistas que fuesen derrocados a causa de haber caído bajo la influencia de una mujer y de un enamoramiento. Uno de estos raros ejemplos y uno muy notable es el del rey Yu de Chou y su mujer Bao Si. El país de Chou lindaba por el oeste con los territorios de los bárbaros mongoles, y la sede de su corte, Fong. Se encontraba en medio de una región poco segura, que de vez en cuando se veía expuesta a los asaltos y saqueos de aquellas tribus bárbaras. Por ello fue preciso ocuparse de reforzar al máximo las fortificaciones fronterizas y, sobre todo, de proteger mejor la corte. Los libros de historia nos dicen que el rey Yu, el cual no era un mal estadista y sabía prestar atención a los buenos consejos, supo compensar las desventajas de su frontera adoptando inteligentes medidas. Pero que todas estas inteligentes y meritorias obras quedaron destruidas por los caprichos de una bonita mujer. En efecto, con ayuda de todos sus príncipes vasallos, el rey estableció en la frontera occidental una línea de defensa. Línea de defensa que, como todas las creaciones políticas, presentaba un doble carácter, a saber, moral, por una parte, y mecánico, por otra. El fundamento moral del tratado era el juramento y la fidelidad de los príncipes y sus oficiales, cada uno de los cuales se comprometía a acudir con sus soldados a la corte a socorrer al rey a la primera señal de alarma. A su vez, el principio mecánico, del cual se ocupaba el rey, consistía en un bien pensado sistema de torres que hizo construir en su frontera occidental. En cada una de estas torres debía montarse guardia día y noche, las torres estaban provistas de tambores muy potentes. En caso de una invasión enemiga por cualquier punto de la frontera, la torre más próxima redoblaría su tambor, de torre en torre esta señal recorrería todo el país en un tiempo mínimo. Este inteligente y loable dispositivo ocupó largo tiempo al rey Yu, quien tuvo que celebrar conferencias con sus príncipes, considerar los informes de los arquitectos, organizar la instrucción del servicio de guardia. Ahora bien, el rey tenía una favorita llamada Bausi, una mujer hermosa que supo hacerse con una influencia sobre el corazón y los sentidos del rey, mayor de lo que puede convenir a un monarca y a su reino, al igual que su señor, Bausi seguía con curiosidad e interés los trabajos que se realizaban en la frontera, del mismo modo que una niña vivaracha e inteligente contempla, de vez en cuando, con admiración y envidia los juegos de los muchachos. Para que lo comprendiese todo perfectamente, uno de los arquitectos le había construido un delicado modelo de arcilla pintada y cocida de la línea de defensa, este modelo representaba la frontera y el sistema de torres y en cada una de las graciosas torrecillas había un guardia de arcilla infinitamente pequeño y que en vez de tambor llevaba colgada una diminuta campanilla. Este bonito juguete constituía el pasatiempo favorito de la mujer del rey, y cuando alguna vez estaba de mal humor, sus doncellas solían proponerle jugar al ataque bárbaro. Entonces colocaban todas las torrecillas, hacían tañer las campanillas enanas, y así disfrutaban y se entretenían mucho. El día astrológicamente favorable en que, Concluidas al fin las obras, instalados los tambores y preparado el servicio de guardia, se puso a prueba, previo acuerdo, la nueva línea de defensa, fue una ocasión gloriosa para el rey, orgulloso de su realización, se mostraba muy impaciente, los cortesanos esperaban para darle sus parabienes, pero la más ansiosa y excitada era la hermosa mujer Bausi, la cual casi no podía esperar que concluyesen todas las ceremonias y rogaciones previas. Por fin llegó la hora señalada, y por primera vez comenzó a desarrollarse en gran escala y de verdad el juego de las torres y los tambores que tan a menudo había hecho pasar un buen rato a la mujer del rey. Esta apenas podía contener sus ansias de comenzar a intervenir en el juego y a dar órdenes, tan grande era su alegre excitación. El rey le lanzó una grave mirada, y con esto se controló, había llegado el momento, ahora jugarían al ataque bárbaro en grande y con torres de verdad, con hombres y tambores de verdad. Para ver cómo resultaba todo, el rey dio la señal. El mayordomo mayor transmitió la orden al capitán de la caballería. Este trotó hasta la primera torre y dio orden de redoblar el tambor. El redoble retumbó potente y profundo. Su sonido alcanzó todos los oídos festivo y profundamente conmovedor. Bausi se había puesto pálida de emoción y comenzó a temblar. El gran tambor de batalla redoblaba con fuerza su vasto ritmo estremecedor, un canto lleno de presagios y amenazas, lleno de lo venidero, de guerra y miseria, de miedo y derrota. Todos lo escuchaban con profundo respeto. Cuando el sonido comenzaba a extinguirse, de la torre siguiente salió la réplica, lejana y débil, la cual se fue perdiendo rápidamente, y después no se sé oyó griega o nada más. Y al cabo de unos instantes se rompió el festivo silencio. La gente volvió a alzar la voz, se pusieron en pie y comenzaron a charlar. Entre tanto, el profundo y atronador redoble fue pasando de la segunda a la tercera y a la décima y a la trigésima torre, y cuando se dejaba oír, todos los soldados de esa zona tenían estrictas órdenes de presentarse de inmediato en el lugar convenido, armados y con la bolsa de provisiones llena. Todos los capitanes y coroneles debían prepararse para la marcha sin pérdida de tiempo y apresurarse al máximo. También debían enviar ciertas órdenes preestablecidas al interior del país. Donde quiera que se oía el redoble del tambor, se interrumpían el trabajo y las comidas, los juegos y el sueño, se empaquetaba, se ensillaba, se recogía, se emprendía la marcha de pie y a caballo. En breve espacio de tiempo, de todos los distritos de los alrededores salían tropas presurosas con destino a la corte de Fong. En Fong, en el patio de palacio, se había relajado pronto la profunda emoción e interés que se habían apoderado de todos los ánimos al redoblar el terrible tambor. La gente paseaba por el jardín de la corte charlando animadamente, toda la ciudad estaba de fiesta, y cuando, transcurridas menos de tres horas, comenzaron a aproximarse ya cabalgatas pequeñas y más grandes, procedentes de dos direcciones, y luego, de hora en hora, fueron llegando más y más, lo cual duró todo ese día y los dos siguientes. El rey, sus cortesanos y sus oficiales fueron presa de un creciente entusiasmo. El rey se vio colmado de agasajos y congratulaciones, los arquitectos fueron invitados a un banquete y el tambor de la primera torre, el que había dado el primer redoble, fue coronado por el pueblo, paseado en andas por las calles y obsequiado por todos. La mujer del rey, Bausi, estaba absolutamente entusiasmada y como embriagada. Su juego de torrecitas y campanillas se había hecho realidad de forma mucho más espléndida de lo que nunca hubiese podido imaginar. Por arte de magia, la orden había desaparecido en el solitario país, envuelta en la amplia onda sonora del redoble del tambor, y su resultado llegaba ahora, vivo, real. Como un eco de lontananza. El emocionante bramido de ese tambor había producido un ejército, un ejército de cientos y miles de hombres bien armados que iban llegando por el horizonte, a pie y a caballo, en continuo flujo, en continuo y rápido avance: arqueros, caballería ligera y pesada, lanceros, iban llenando gradualmente, con creciente barullo, todo el espacio disponible alrededor de la ciudad donde eran acogidos y se les indicaban sus posiciones, donde eran aclamados y obsequiados, donde acampaban, levantaban tiendas y encendían fogatas. Esto continuó día y noche, como duendes de fábula surgían de la tierra gris, lejanos, diminutos, envueltos en nubes de polvo, para finalmente formar filas, hechos sobrecogedor a realidad. Bajo las miradas de la corte y de la embelesada Bausi, el rey Yu estaba muy satisfecho y en particular le complacía el arrobamiento de su favorita. Llena de felicidad, resplandecía como una flor y el rey nunca la había visto tan bella. Pero las festividades duran poco. También esta gran fiesta se extinguió y dio paso a la vida de todos los días. Dejaron de ocurrir maravillas. No se hicieron realidad nuevos sueños de fábula. Esto resulta insoportable a las personas desocupadas y veleidosas. Pasadas unas semanas de la fiesta, Bowsi volvió a perder todo su buen humor. El pequeño juego con las torrecillas de arcilla y las campanillas colgadas de un hilo resultaba tan insulso ahora, después de haber probado el gran juego. ¡Oh, cuán embriagador había resultado este! Y todo estaba allí dispuesto. Listo para repetir el sublime juego, allí estaban las torres y colgaban los tambores, allí montaban guardia los soldados y permanecían alerta los tambores en sus uniformes, todo estaba a la expectativa, pendiente de la gran orden, y todo permanecía muerto e inservible en tanto no llegase esa orden. Bausi perdió la sonrisa, desapareció su aspecto resplandeciente, el rey contemplaba preocupado a su compañera preferida, privado de su consuelo nocturno. Tuvo que incrementar al máximo sus presentes, con tal de poder sacarle una sonrisa. Había llegado el momento de comprender la situación y sacrificar al deber la pequeña y dulce preciosidad. Pero Iyu era débil. Que Bausi recuperase la alegría, le parecía lo principal. Así, sucumbió a la tentación que le preparaba la mujer poco a poco, y ofreciendo resistencia, pero sucumbió. Bausi le arrastró tan lejos, que llegó a olvidar sus deberes. Cediendo a las súplicas mil veces repetidas, satisfizo el único gran deseo de su corazón, accedió a dar la señal a la guardia fronteriza, como si se avecinase el enemigo. En el acto resonó el profundo, conmovedor redoble del tambor de guerra. Esta vez, al rey le pareció un sonido terrible, y también Bausi se asustó al oírlo. Más luego se fue repitiendo todo el delicioso juego. En el horizonte se alzaron las pequeñas nubes de polvo. Las tropas fueron llegando, a pie y a caballo. Durante tres días seguidos, los generales hicieron reverencias. Los soldados montaron sus tiendas. Bausi estaba encantada, su rostro resplandecía. Pero el rey Yu pasó momentos difíciles. Se veía obligado a reconocer que no lo había atacado ningún enemigo que todo estaba en calma, con que intentó justificar la falsa alarma diciendo que se trataba de un provechoso ejercicio. Nadie se lo discutió, todos se inclinaron y lo aceptaron, pero los oficiales comenzaron a rumorear que habían sido víctimas de una desleal travesura del rey, este había alarmado a toda la frontera y los habla movilizado a todos, miles de hombres, con el mero objeto de complacer a su favorita y la mayor parte de los oficiales estuvieron de acuerdo en no volver a responder en el futuro a una orden de este tipo. Entre tanto, el rey se esforzaba por levantar los ánimos de las disgustadas tropas con espléndidos obsequios. Bausse había conseguido lo que quería, pero cuando comenzaba a retornar su mal humor y empezaba a sentirse nuevamente deseosa de repetir el insensato juego, ambos recibieron su castigo. Tal vez por casualidad. Tal vez porque les habían llegado noticias de esos acontecimientos, un buen día los bárbaros cruzaron inesperadamente la frontera en grandes bandadas de jinetes, las torres dieron su señal sin tardanza, el redoble lanzó su imperiosa exhortación y se fue difundiendo hasta el último recodo. Pero el exquisito juguete, con su mecánica tan admirable, parecía haberse roto, los tambores ya podían sonar, pero nada tañía en los corazones de los soldados y oficiales del país. Estos no respondieron al tambor, y el rey y Bausi otearon en vano en todas direcciones. Por ningún lado se levantaba la polvareda, en ninguna dirección se veían acercar caracoleantes las pequeñas cabalgatas grises. Nadie acudió en su ayuda. El rey salió presuroso al encuentro de los bárbaros con las escasas tropas que tenía a mano. Pero el enemigo era numeroso, derrotó a las tropas, tomó la corte de Fong, destruyó el palacio, derribó las torres. El rey Yu perdió el reino y la vida, y otro tanto le ocurrió a su favorita Bausi, de cuya perniciosa sonrisa aún siguen hablando los libros de historia. Feng fue destruida, la cosa iba en serio. Este fue el fin del juego de los tambores y del rey Yu y la sonriente Bausi. El sucesor de Yu, el rey Pin. No tuvo más remedio que abandonar Fong y trasladar la corte más hacia Oriente. Se vio obligado a comprar la futura seguridad de sus dominios por medio de pactos con monarcas vecinos y la cesión a estos de grandes extensiones de territorio.